es porque andas vendiendo droga a nuestros compradores. ¡Eh, cabrón! ¿Cuál comprador? Si todos los que llevan con nosotros son del patrón, el curandero. Ustedes no tienen nada, pinches cabrones. ¿Sabes qué? Ya me estás hartando, pendejo. Solo te pido un favor, que cuando llegues al infierno me saludas al diablo. La vaya cuenta puro antes de pastigui chal, que está en ti, ¿eh? La chile. Se chico tic chicale. A la nofa, oye, que está en ti, que está mandile. Carro tic, juno, nati. Está que está lujo, le que. Un chicole. Puse chico tic chana. Laja, un tic y pasar. Cajvel. Laja, pasti pruebas de que. Cosi chucha na mo voli yue. A ti son na mo mochkale. A ti es le kati ke. Uy, che shesho chko a ti na son mo mole. A ti skano la skolta o tik chkala voli yue. A lechki mo ne, porque skan mech hasta en dichki ne. On chkale, pa ke himil cha como tik le como lo sta en dik cha chko. Kan chka mo ne ke. Ba dik cha cha mol ta me stal vo. Bata ni con chapa, solo no me echa su tic tal.
Ustedes, ¿en qué trabajan? No, nosotros somos unos humildes campesinos, tamal. Venimos acá a desquitarnos, es que tamal tú, pues hoy les digo, ¿no? ¿Verdad, hermano? Sí, el sol quemaba. Bueno, estamos trabajando en siembra de piña, café, pero no dan nada. No hay dinero, no hay nada. Después acá venimos a desquitarnos, ¿no? ¿Qué era nuestra casa? Tamal, se está cayendo la pinche casa, ¿no, tamal? Tamal, no. Gracias por la tequila, gracias. Mira qué compramos. Chavito. Sí, ya veo que son muy pobres campesinos. Pues, la verdad, pues... Ay, se ve que sufren bastante de la pobreza, ¿verdad? Mira,
para que tengamos una plática más seria, porque ya les cae muy bien, ¿verdad? Pues yo les invito a pasar a mi rancho. ¿En serio? ¿En serio? Gracias. Gracias. Natixan, ucha, mo, yuk, chulik, lekshan, ota, timelik, ten, nukul. Kuse, vas, pasiko. An, batik, te, yaku, bele, mu, mehkane, cha, chan, me, la, chie, Por lo que veo, ustedes necesitan algo que en verdad les deje un billete. Si quieren, les puedo ayudar, pero siempre y cuando ustedes quieran. La verdad es lo que necesitamos últimamente, andamos bien jodidos. ¿Pero en qué forma nos puede ayudar? Les voy a contar, pero saliendo de aquí, y quiero que cierren bien el pico porque se podían meterse en problemas. No se preocupe, confíe en nosotros, lo que se habla acá se queda acá. Claro, usted platícanos. Bien, el trabajo que los quiero ofrecer es algo delicado y arriesgado. Repartirán droga para mí, pero eso sí, deben cuidarse la espalda, porque hay unos cabrones que nos han molestado y quieren bajar a todos nuestros compradores. Entonces, ¿le entran o qué? Ya lo decidieron porque no tengo toda la noche. Sí, le entramos. Entonces, de hoy en adelante, ustedes trabajarán para mí. Es más, les doy un adelanto. Caballeros, les presento a mis hijos. Él es Alex y Mariana. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Y ellos trabajarán para nosotros. Qué bien, pues espero que no le fallen a mi papá. Así es, y esperamos que sean hombres de palabra. Bolillo. Sí, patrón. Acompaña a estos muchachos. De acuerdo. Y explícales cómo está el negocio. Enseguida, patrón. Vámonos, muchachos. Adiós. Perdón, patrón. Chicos. Muy bien. Chihuahua, llegué, ma. Mala, oye, que lucha tus bocos. Das cheneca, me pajo, ve. Ahora sí, muchachos, verán, en pocos meses van a tener todo el dinero que siempre han querido. Al fin ya vamos a salir de la pobreza. Debo tomar más. ¡Claro que sí, hermano! Ya deja esa botella, muchacho, ya habrá tiempo para tomar. Mira, les doy la dirección una vez donde van a conseguir armas. ¿Eh? Eso es lo necesario para este negocio. ¡Hombre, con chiste! ¡Hombre, con! ¡Mande tú, qué! ¡Hola, muchachos! Pues sí, bájense, nos vemos pasado mañana. ¡Dale, Bolío! ¡Nos vemos! Tomar mucha cerveza.
Hey, muchachos, ya llegamos a la bodega del patrón. ¿Qué onda, cabrones? ¿Ya está lista la carga? Venga, muchachos, ¿qué es la bodega? Bodega, mi curandero, ¿eh? Ya, pero oye, bolío, ¿esta es la única bodega o hay más? Hay miles de bodegas. Muchachos, ya llegamos, ¿está lista la carga? Sí, ya está listo. ¿Cómo van? ¿Se puede? ¿Se va? Hey, muchachos, aquí hay la buena, si gustan. A ver, déjame, ¿va? Confianza. ¿Estás tanto? ¿Vamos? Está buena. ¿Se escucha? Vámonos. ¿Qué está buena esta cosa? Nos vemos en la tarde. No se preocupen, todo va a salir bien. Estén tranquilos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Solo quería avisarte que no puedo llegar a esta entrega. ¿Por qué? Que tengo otros asuntos más importantes que hacer, pero te mando unos cabrones. ¿Son de confianza? Que es de confianza, pero espero que no nos asustes. Y recibe la carga y nos vemos para la otra. Sale, nada más me entrega la mercancía completa y ahí nos vemos donde siempre. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Sí? ¿Trajiste la mercancía? Claro, nosotros somos hombres de palabra. ¿Y tú? ¿Me trajiste el dinero? Claro que sí. A ver tú, muestra el dinero. Así está bien, ¿no? Claro. ¿Vale? Sí. La merca. Aquí está. Lo prometido. Si está, es de la buena. No, esto sí, es de la buena, compa. ¿Lo vio? Sí, es. ¿Contento? Contentísimo. Sí. Sí, me gusta, ¿no? Hacer tratos con ustedes. A ver tú, guarda esto allá atrás. Un amigo. Voy a cantar un corrido, quiero que me escuchen bien. Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Monterrey. Soy de Los Altos de Chiapas. Sangre chamula también.
Hoy sí, tomen. Dale. ¡Ey, dale! Hablando de eso, ya conseguí el francotirador. Dice que jamás ha fallado. ¿Y de qué me sirve un francotirador si nunca tenemos el campo para bajarlo y chingarlo? Mariana, y quiero hacer un brindis por ella. Salud, hija. Salud. Hoy quiero agradecerles a los presentes invitados
por haber asistido a mi fiesta de 15 años, que para mí es un día muy especial. Junto con esto también les quiero hacer otra invitación para ir a un gran baile con Rodrigo Chancellor, pero no me falte. Gracias. El campo, no te preocupes, tengo entendido que hoy está festejando el cumpleaños de su hija. Y lo bueno es que hoy en la noche va a haber un gran baile. Si hasta dicen que trajo el grupo Patrulla 81. ¿Patrulla 81? Y qué presumido se está poniéndose el grupo. Entonces dile a ese francotirador que se prepare esta noche y llévate a los muchachos por si algo sale mal. No te preocupes, ya verás que con un plumazo vamos a chingar a este curandero. Eso espero, de ahora ve y alista a los muchachos. De Tapachula al Naranjo.
afamadas. En benemérito es punto de pura gente pesada. En la Mesilla o Victoria, también en Nuevo Orizaba. Ya me despido cantando a gentes de Guatemala, a saludar mis amigos y echarnos unas bucanas. Solo espero que ese francotirador no falle. No digas p***adas, ya sabes que el patrón contrató el mejor francotirador y hoy el curandero muere, güey. Lo que tú digas, lo que tú digas. Yo soy del sur del país y del estado de Chiapas. Yo soy de San Juan Chamula. Usos y costumbres. La fiesta nunca se acaba. Me gusta mucho los bailes y tomar mucha cerveza. Me encantan las chamulitas porque admiro la belleza. Me gusta escuchar corridos con norteños y con banda. Claro que sí, patrón. ¿Y a ti, hijo? ¿Qué te pasa? Te veo muy alegre. Lo mismo me pregunto yo. ¿Qué tienes, hermanita? Es que no me imaginé poder ver a Patrulla 81 en vivo. Hoy lo tuve enfrente. Creo que es la última vez que veo famosos. No, hijo. Para que veas, en tus cumpleaños traemos el grupo Exterminador. Adelante. Plan B, no le dio el cura. Me llevo la chingada, ¿cómo puedo fallar a este pendejo? ¡Vámonos! ¡Hijo, no te mueras! ¡No te mueras, hijo! Thank you.
Mató a la gente del tigre para que vean que no debieron meterse con nosotros los chamulas. Testigos beta y andón de bucalaldis que los ve. Abúchame que el dios con dicha esta contrata una vez. ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto! Está en el famoso río Sapchen. Este es el que atraviesa el río. ¡Ey! ¡Guaruras! ¡Alístense! ¡Vamos a Sapchen! ¡Pinche cabrones! El jefe será mío, la venganza será dulce. Con la bala, uno que le te echas la caqueta, Sapchen, pero Mauxa me echaba conta, ten alta una vez yo no. Jami, que chilanta, pas vético, llevarles más bigón de nichoné. Por la barbuntita una vez la barbun voy que encontré. Lisa me chavo con el tica la que lisa me chique esta tojo la alta una vez. Ticune y un becunti curandero un dichamo la una. Fame que la chapa no ti pasa roche lic si lec que hice esta una vez ti lié. Con la barbuntita una vez la barbun voy que encontré. We'll be right back.
chamula. Equipo RP, prepárense, ya encontramos los sujetos. ¡Cambio fuera! ¡Vamos! ¡Háblenlo! ¡Hey, espérenme! ¡Quiero despedir con mi familia!
¡Eso! Hey, amigo, ¿qué pasó? ¿Ya viste la noticia que el estado de Chiapas se está volviendo famoso? Pues vamos para allá. Reciben llamadas de muchos amigos de la América.